Ella acaba de venir de Madrid y es médico internista en la Fundación de especialista en enfermedades infecciosas tropicales. Es profesora también en el MAMPE de Madrid con la Universidad de Madrid de enfermedades tropicales y, por supuesto, trabaja en terreno. Saber qué es realmente lo que está ocurriendo en el mundo y cuál puede ser nuestra ayuda en el terreno. Vale. Entonces, bueno, hablaremos un poco al principio más con fotos y os contaré lo que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo. Después, algo un poquito más teórico, que igual se hace tedioso y un poco pesado. Por supuesto, cualquier cosa que no entendáis, que no os apetezca escuchar o que no os interese, me interrumpís y lo pasamos. Y después ya os cuento al final lo que he ido haciendo yo y un poco mi experiencia, sobre todo en Etiopía. ¿Vale? Bueno, desde el punto de vista de la salud global, pues, ¿qué tenemos que saber? Pues que lo que ya sabéis, ¿no? Que no vivimos en un mundo que es igual para todos, que no todos tenemos las mismas coberturas ni las mismas facilidades, que hay personas que están un poquito más desprotegidas, con menor acceso a los sistemas de salud, con una mayor tasa de mortalidad. Bueno, un poco sentido común, ya lo sabemos, y qué es lo que podemos hacer nosotros para que eso no ocurra, ¿no? Hay muchos millones de personas que no tienen estas necesidades básicas, ¿vale? Todo esto alimentado además por conflictos bélicos y condiciones que no son iguales, ¿vale? Aquí me gustaría introducir el concepto de equidad, ¿vale? Pensamos siempre en el concepto de igualdad. Igualdad consiste en dar a todos lo mismo, independientemente de qué es lo que pueden necesitar. ¿Vale? La equidad tiene un componente de justicia que no se puede atribuir a la igualdad. ¿Vale? La equidad consiste en dar a cada uno según sus necesidades, y no son las mismas necesidades para una persona que vive en un país en vías de desarrollo que una persona que vive en el primer mundo. Eso es sentido común, pero tenemos que ser conscientes de qué es lo que ocurre. Bueno, como ya os han contado, yo lo que hice pues fue estudiar medicina como una persona más. Estudié y luego hice la especialidad de medicina interna. Hice el máster de medicina tropical, me interesó el asunto. Allí pasábamos 15 días solo en Etiopía, me parece interesante, pero bueno, tampoco pensé yo que mi carrera iba a ir por ese lado. El caso es que terminé la especialidad y ¿qué pasa? Pues que no hay trabajo, lo que ya sabéis, ¿no? Entonces, pues no tenía un contrato miserable que me podían ofrecer y al mismo tiempo pues se me dio la posibilidad de trabajar 6 meses en Etiopía. Lo consideré mucho porque, bueno, por lo que os podéis imaginar, ¿no? Dudas de pues la familia, amigos, pareja, pues ¿qué haces? ¿Te vas 6 meses o no? Total, que me fui y me alegro de haber hecho eso. Es una experiencia que puede ser difícil, pero que sin duda es muy enriquecedora, y yo os animo a que quien le interese un poco el asunto, pues que por lo menos se desplace y conozca aquello. Vale. Entonces, bueno, yo trabajé 6 meses en Etiopía, luego desde entonces pues he ido volviendo pues 15 días cada año más o menos, o si he podido pues dos veces en un año y lo que surja, ¿no? El año pasado hubo conflicto en Etiopía, no se recomendaba viajar. Estuve yo individualmente, ya al margen del máster, y estuve una semana y ya está. Y luego las prácticas del máster de medicina tropical, que se imparte en Madrid, pues se cambió el lugar de las prácticas y se pasó a hacer en Iquitos, en Perú. ¿Vale? Pues bueno, Etiopía es este país que está aquí abajo a la izquierda, está justo en el cuerno de África, ahí, en esa zona. ¿Vale? Es un país que tiene 90 millones de personas. Casi el 70-80% de la población vive en zonas rurales, ¿vale? Que no tienen acceso a prácticamente nada, a muy poco, ¿vale? Personas que viven en situaciones de extrema pobreza. Iremos viendo fotos para un poco que os hagáis a la idea de cómo se vive allí. Aunque ya creo que justo ahí fuera sale del hospital de Gambo y os habrá conciencia un poco. Y luego aquí a la derecha, esta es la zona de la Amazonía en Sudamérica. Pero bueno, involucra una parte que es este país de aquí, que es Perú, ¿vale? Y este año pues nos desplazamos también ahí, a Iquitos, que está justo, es una ciudad que está donde nace el río Amazonas. Entonces, bueno, esto es Etiopía.
Etiopía pensamos que es un país seco, ¿no? Lo tenemos en nuestra idea como un país que, donde no llueve, árido, donde la gente no tiene prácticamente acceso al agua. Y bueno, es así en la época seca. Hay dos estaciones que están muy claramente diferenciadas. Una época muy seca, que viene más o menos desde octubre hasta marzo, y luego a partir de ahí empieza la época de lluvias. Entonces es un terreno que no tiene nada que ver. Llueve mucho, es una zona muy fértil, muy verde, y donde los cultivos pueden crecer. Lo que ocurre es que las personas que se dedican a la agricultura malvenden sus cosechas y al final tampoco disponen de mucho más. Vale. Esta es la época seca, las personas como viven, ahí están mujeres separando el grano, y estos son personas que se desplazan en un carro, en un gari, que es un carro tirado por caballos, y van con estos bidones amarillos para ir a las fuentes de agua para recogerla. ¿Vale? Se tiene, muchas veces las personas, por supuesto, no tienen acceso al agua en sus casas, tienen que desplazarse varios kilómetros, con suerte, si se lo pueden costear, pues van en un carro de este tipo, y si no, pues a lo mejor tienen que caminar más de una hora para conseguir agua potable. O sea, que se dice pronto. ¿Qué ocurre? Que muchas personas no van a por agua potable y consumen el agua que tienen cerca. Riesgo de enfermedades, como os podéis hacer al aire. Bueno, niñas con estos bidones que pueden, ellas llegan a transportar hasta 5 litros en cada brazo, ¿vale? Son 10 kilos para niñas muy pequeñas. Y en general son niñas, no son hombres, ni niños los que se desplazan a conseguir el agua, sino los niños igual van a la escuela y las niñas ayudan en las labores del hogar. Esto es en la época de lluvias, ¿vale? Este niño, como podéis ver, va descalzo, hay un auténtico barrizal, el acceso al calzado en general es insuficiente y bueno, la enfermedad que yo justo me dediqué a estudiar allí pues se produce por no usar calzado. Luego os lo cuento al final. Pero claro, niños descalzos o personas más mayores descalzas caminando en este tipo de suelo así arcilloso pues favorece pues mayor transmisión de enfermedades y también parásitos como son los helmintos, los gusanos. Bueno, más ejemplos de lo mismo, los animales están cerca de, bueno, de todos lados, incluso a veces están también las gallinas, los animales, las cabras, lo que puedan tener, los meten dentro de casa y además, bueno, las casas, ahora iréis viendo algún ejemplo. Las casas es una única vivienda que en general no tiene ventanas, tienen dentro pues los animales, separado con suerte por una barrera así hecha de barro, con un fuego a un lado y los niños correteando al lado de las gallinas, de lo que sea. ¿Qué pasa si se mueve una gallina por ahí cerca o una cabra y empuja al niño? El niño se cae al fuego y se quema. Entonces las quemaduras en niños son muy frecuentes de ver allí. Las mujeres transportan grandes cantidades de leña, esto pesa una barbaridad, no intentéis hacerlo en la vida porque nosotros lo intentamos y es una locura de la fuerza que tienen estas mujeres. Y estas son las casas. ¿Vale? El interior no se pueden hacer fotos porque está todo tan oscuro que no se ve absolutamente nada. Y lo que os cuento, es que viven así. Y esta es la entrada al hospital, ya he visto que fuera tenéis el póster y se ve perfectamente bien. Y nada, el hospital es sencillo, tiene algunas salas pues para la atención de pacientes de medicina general, otra sala para personas con lepra, otra sala para personas que tienen tuberculosis. Están separadas las personas que tienen una tuberculosis que se infecta, bacilífera, que expulsan bacilos y son contagiosos, de una sala de personas que tienen tuberculosis pero que no son contagiosos, y luego tiene una sala de consultas, otra de maternidad, otra de cirugía. Todo muy básico, pero bueno, hace una labor muy importante en esa zona. Esto es el hospital. El hospital son los pabellones que os voy diciendo y luego están separados por estas zonas de césped. ¿Vale? Estas personas que están aquí son en general personas que sufren secuelas de la lepra y que se reinsertan en trabajos sociales, y muchas personas tienen mutilaciones, amputaciones de los dedos, y pues se les facilita una hoz para que en la medida de lo posible contribuyan a segar, bueno, a cortar un poco el césped y que tengan así un trabajo y un sueldo. ¿Vale? Así es como se pesa a los niños allí. ¿Vale? Como podéis ver, pues bastante rudimentario, pero es eficaz, ¿vale? Es una balanza sin más, como se pueden pesar lentejas o lo que sea, pero bueno, ahí se coloca el niño, se pesa y ya está. Y este es Abraham, que es el pediatra de allí, en la sala de pediatría.
para que veáis un poco las asimetrías en los sistemas sanitarios, en la sala de pediatría hay hasta 60, o hasta la ocupación de 60 niños, pero los niños, en la misma cama, hay dos niños, ¿vale? Uno con la cabeza para un lado y el otro para el otro. Entonces, se aprovecha así el espacio y se puede atender o que más pacientes permanezcan ingresados. Bueno, se ven personas pues muy malnutridas, muy graves. Esta paciente, bueno, tiene un estrabismo divergente, habría que descartar que no tenga ninguna lesión dentro del cerebro. Y bueno, una de las posibilidades es que no tenga afectación en la base del cráneo. Pero bueno, esta es su radiografía, es una tuberculosis pulmonar muy grave. ¿Vale? Entiendo que no estáis familiarizados con ver radiografías de tórax, es normal, pero bueno, si esto es un pulmón normal, lo normal es que tú veas los arcos costales blancos, sin más, como se pueden ver estos, y el tejido pulmonar normal se ve negro. ¿Qué ocurre? Que está todo esto ocupado por una neumonía bilateral, están los dos pulmones, muy grave. Y esto sugiere que tiene una tuberculosis pulmonar grave, ¿vale? Diseminada. Entonces, bueno, esto necesita un tratamiento, necesita un ingreso, necesita aislamiento respiratorio, y bueno, es difícil de tratar incluso en España, o sea, que imaginaros allí. Bueno, vemos niños también pues con mucha malnutrición, ¿vale? En general están pues más dormidos, más aletargados, está extremadamente delgado, mirad el brazo que tiene, ¿vale? Y está dormido, es que su estado de nutrición es tan malo que incluso no es capaz de mantener la vigilia normal, ¿vale? Y esto es un caso de sarna, ¿vale? De escabiosis, es muy frecuente allí, se ve mucho, mucho, muchísimo, ¿vale? La enfermedad de POTS es nada más que la tuberculosis que afecta a los cuerpos vertebrales, ¿vale? Y es frecuente, que bueno, es una infección que normalmente pues, da mucho pus o mucha infección, inflamación, y hay colecciones infecciosas en toda la zona de la columna, pero sobre todo genera mucha deformidad. Entonces este niño que lo tiene ya desde pequeño, en el momento en el que crezca, bueno, va a tener un desarrollo anómalo, porque una columna en una persona adulta que te produce deformidad, ya estás mal, pero si eso te afecta encima en el desarrollo, luego muchas de estas personas las vemos caminando a cuatro patas, porque no son capaces de mantenerse erguidos. Esto se ve por las calles allí con mucha frecuencia. Vale. Luego personas pues, muy malnutridas, ¿vale? Probablemente un paciente que tiene VIH, bueno, habría que verlo, pero una de las posibilidades de una malnutrición tan seria, pues probablemente sea eso, ¿no? Y luego niños también, pues ya veis cómo están, ¿no? Muy mal. Eso es un poco generalidades sobre lo que es trabajar allí en Etiopía. No sé si queréis comentar alguna cosa o si os interesa algo más. Luego iré poniendo más fotos. ¿Se oye mal? Ah, perdón. Sí, era nada. Perdón. ¿Está encendido? Ah, sí, es que no lo has encendido, creo. Sí, o sí. ¿Hay lucecita roja ahí? A ver, sí. Es que prefiero estar de pie en general, pero si no me siento. Ah, no, pero se puede de pie, lo ponemos por arriba y yo creo que llega. ¿Se oye? ¿Mejor? No. Está igual, ¿no? Ahora sí. Me queda así. El de mano es muy incómodo. Hablo más alto y ya está. Vale. Bueno, ahora os hablo sobre Perú. Vale, pues en Perú lo conozco menos, he estado un par de semanas en verano, bueno, 3 semanas, y bueno, pues no tiene nada que ver, es igualmente interesante, las condiciones son otras, pero bueno, el tipo de pobreza a mí me parece diferente, ¿vale? Yo os voy a contar mis impresiones, ¿vale? Las diferencias que yo veo. No es lo mismo, o sea, Perú, yo estaba en Iquitos, que es una ciudad al fin y al cabo, las personas viven razonablemente bien, no tienen grandes carencias, tienen un sistema sanitario razonable, tienen un seguro de salud a través del cual pues, pueden acceder al hospital y bien. El problema viene en las comunidades indígenas, que viven sobre todo en la cuenca amazónica, a los lados del río Amazonas y en todos los afluentes. Ahí hay mucha pobreza, hay muchas enfermedades, sobre todo por mosquitos, como ya sabéis, pues el Zika, el dengue, todo esto sonará seguro, porque encima ha habido epidemias recientes, el chikungunya incluso, y lo que pasa es que la selva provee alimento, ¿vale? Entonces las personas, es más difícil que se mueran de hambre, eso me lo dijo una persona de allí, digo, pues cuánta razón tienen, ¿no? En Etiopía, pues la gente se muere de hambre.
sobre todo porque las dietas no tienen nada que ver. En Etiopía las dietas son carenciales porque no comen carne más que una vez al año, porque no se lo pueden permitir. En la selva pues no, porque pues tienen pues mayor variedad de alimentos, pues todo, frutas, etcétera, incluso algunas que pueden aportar más proteína, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, el hospital de Iquitos está en, bueno, no se ve aquí, bueno, en el distrito de Loreto, ¿vale? Justo en la zona de arriba a la derecha, es el área más grande y bueno, ahí es donde estuvimos. Iquitos es una ciudad, lo que os digo, bastante bien, pero tiene barriadas, como es esta foto que representa el barrio de Belén, y viven así, ¿vale? Esto está justo encima del río, ¿vale? De uno de los afluentes del Amazonas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces arrojan desperdicios, ¿vale? Eso favorece que haya ratas. De las ratas puede haber también animales algo más grandes, hay muchísimos perros, y todo esto son reservorios de algunas enfermedades, ¿vale? Fundamentalmente la leptospira. Es una bacteria que puede producir un cuadro con fiebre, sin más, que se pasa solo, hasta una infección grave que te lleva por delante, ¿vale? Aquí en España, pues no hay leptospira, pero es muy frecuente en muchos países, sobre todo en países donde hay mucha agua, ¿vale? Por ejemplo, pues todo el sudeste asiático, donde hay cultivos de arroz, cuando hay inundaciones, cuando hay desastres naturales, ¿vale? Y en zonas donde habitualmente viven así, como es esta zona, ¿vale? Es hiperendémica de leptospira, ¿vale? Se desplazan así, ¿vale? Esto es una niña que estaba yendo, pues probablemente incluso al colegio, ¿vale? Porque los colegios también están elevados sobre plataformas, porque es todo está empantanado, ¿vale? Y se van desplazando así, es que lo llaman la Venecia del Perú, ¿vale? Salvando las distancias, ¿no? Estas son las prácticas del máster, es una foto, bueno, que me parece curiosa. Este es el doctor Celis, que está explicando sobre las serpientes. La mordedura de serpiente es una de las enfermedades olvidadas que se ha incluido hace poco por la Organización Mundial de la Salud. Parece una tontería, pero es que en Sudamérica, bueno, en Asia, muere mucha gente por mordedura de serpiente. Y se muere en muy malas condiciones, ¿vale? Es algo extremadamente grave. Entonces, bueno, allí saben mucho sobre las serpientes, saben sobre los tipos de serpiente, el tipo de toxinas o de venenos que llevan, los tipos de antídoto, cuándo hay que administrarlo, porque si pasan más de 2 horas probablemente ya no sea eficaz y ya no haya nada que hacer. Las personas se mueren muchas veces desangradas o con partes del cuerpo amputadas, mutiladas, necróticas, ya poco que hacer cuando ya a veces consultan. Eso sí consultan, porque tenemos que ser conscientes de que muchas personas no consultan a los médicos porque no creen en la ciencia, como eso es completamente respetable, es su cultura, es su creencia, pero van a sus curanderos, a las personas de su confianza, ¿no? ¿Qué ocurre? Nos contaban un caso que me pareció muy curioso, nos lo contaba este doctor, que decía una persona que le había mordido una serpiente, ¿no? Le muerde la serpiente, va al curandero, y bueno, era una serpiente que no era venenosa, le hace un remedio casero y le dice, bueno, pues muy bien, ya te puedes ir, tal. Le va la persona a su casa y bien. Pasa una segunda vez, le muerde la serpiente en un pie, otro tipo de serpiente no tan venenosa, va al curandero, le hace un remedio local, le dice, venga, ya está, el paciente se va. ¿Qué pasa? La tercera vez le muerde una serpiente muy venenosa. Le muerde y le dice, y va al curandero y no está el curandero porque no estaba, estaba a saber dónde. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que ir al hospital. Cuando va al hospital, demasiado tarde, le tienen que amputar el brazo. Y dice, claro, esto es porque no estaba el curandero. Si llega a estar el curandero, pues no me hubiese pasado esto. Claro. Son las creencias, ¿no? Es lo que hay, parece que es una forma de pensar bastante lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo refutas eso? No hay mucha más opción ante lo que ya cree una persona, ¿no? Esta es la secuela de una mordedura de serpiente que consultó a tiempo, que se administró el antídoto y que fue bien, afortunadamente. ¿Vale? Este es el equipo de trabajo del control vectorial, ¿vale? Un vector es un... normalmente un insecto, que es el que transmite una infección, por ejemplo,
el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, ¿vale? Entonces, se hacen equipos de control de vectores, se desplazan al terreno a diferentes zonas, se intenta acabar con los mosquitos mediante larvicidas, etc. Y si se acabas con el vector, pues ya no hay mecanismo de transmisión, ¿vale? Entonces, bueno, son equipos que en general están bastante bien organizados y bien estructurados allí en Perú. ¿Vale? Esto es un centro de salud, ¿vale? Como podéis ver, pues no tiene nada que ver con lo que es Etiopía, ¿vale? Y este es el arsenal de remedios caseros en un puesto de la calle, ¿vale? En el mercado. Vas al mercado y, igual que compras patatas, puedes comprar el remedio contra el cáncer, ¿vale? Y te lo compras y fin, y ya está. Esto es en el hospital, este es el doctor Casapía, ilustrando sobre, probablemente con la mascarilla que lleva para evitar contagios, pues de una tuberculosis pulmonar, ¿vale? Probablemente. Bueno, una vez, esto es un poco una introducción para que veáis más o menos qué es lo que hay por ahí. Bueno, hay mil sitios, no sé si alguno os habéis desplazado a zonas así de extrema pobreza o no. ¿No? Bueno, lo que vayáis dudando que os interese, pues me paráis, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a las necesidades de salud, se puede establecer esta pirámide, ¿vale? Por un lado, tiene que haber unas necesidades básicas físicas que deberían estar cubiertas, ¿vale? En cuanto a las condiciones de salubridad básicas de aire, alimentos y agua, ¿vale? Eso es lo básico. Luego, unas medidas de seguridad. Si no, tú no tienes agua, ni alimentos, ni aire, el resto te da igual. Ya no hay infección, no hay nada, porque ni tóxicos ni nada que te interese. Si no tienes agua, estás acabado, ¿no? Luego, una vez intentamos asentar bien esa base, ya pasamos a unas necesidades básicas de seguridad, ¿vale? Y ya en último término se puede hablar de unas necesidades físicas o psicosociales, ¿vale? Bueno, me interesa sobre todo también un poco el título de donde está sacado el libro, donde está sacada esta pirámide, que es del doctor Juan Garay, que dice que la salud global es una cuestión de justicia global, ¿vale? Entonces, no puede haber salud global mientras no haya justicia global, y como eso parece que en la práctica va a ser muy difícil de conseguir, pues tenemos que ser por lo menos cautelosos a la hora de saber qué es lo que vamos a poder hacer en el terreno, ¿vale? Entonces, bueno, yo sobre todo en esta charla lo que me interesa es que vosotros tengáis el interés y la inquietud para poder saber si realmente queréis dedicaros a esto, o si por lo menos os interesa para tener algún tipo de experiencia, aunque sea corta, aunque sea unas semanas, aunque sea unos meses, o incluso dedicar vuestra vida, porque realmente sea vuestra vocación. Hay personas que realmente se dedican a ello y que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto, pero sobre todo hay que ser poco ambiciosos, ¿vale? En el sentido de que si queremos hacer algo en el terreno, lo digo porque a mí me ha pasado, porque tú vas allí y dices, me como el mundo, yo quiero hacer esto, 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 mil cosas, y se te ocurren millones de cosas que quieres hacer, y tú ves súper claro que necesitan agua y que necesitan tal y que tal. Bueno, en la práctica tenemos que luchar contra cosas muy pequeñas que están muy arraigadas en la población y que debemos respetar, porque eso es así, eso está ahí, ¿vale? Entonces, si nos desplazamos a un sitio a trabajar, ¿vale?, tenemos que saber de qué se parte. O sea, primero es que conocer la cultura, saber qué personas están allí, qué hacen, a qué se dedican, respetarlo, y luego a pequeña escala, poco a poco, ir actuando y ver qué proyecto puede ser útil y establecer pequeños objetivos, ¿vale? Y una vez tenemos un pequeño objetivo logrado, ver si podemos escalar a algo un poquito más importante. Luego, porque eso es muchas veces la base del fracaso de muchos proyectos de cooperación, ¿vale? Entonces, a veces se habla de la cooperación como un objetivo en sí mismo, como algo interesante, algo importante, que sí que lo es, por supuesto, pero tenemos que sentar el germen poquito a poco para después poder hacer algo más grande, ¿vale? Parece una tontería, pero creedme que realmente yo creo que es lo fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, una vez aclarado esto, que iremos viendo poco a poco, vamos a ver las necesidades básicas, ¿vale? Las físicas, hablando de alimentos, agua y aire. ¿Vale? ¿Creéis que este agua sería potable? Así de entrada.
es agua corriente, bien, sí, eso es algo bueno, ¿no? Punto positivo. ¿Quién te dice a ti que no tengas un perro, un caballo, una vaca haciendo sus necesidades 10 metros más arriba? ¿No? Bueno, este agua la analizamos y bueno, crecen bacterias, pero tampoco son, no es lo peor del mundo. O sea que bueno, hay gente que consume este agua. Bueno, muchas veces incluso desarrollan algún tipo de inmunidad frente a las bacterias habituales y no se contagian de grandes cosas, ¿vale? Pero bueno, en general no se recomendaría, ¿no? Se recomienda que vayan a puntos de agua potable y tal. Esto está cerca de un punto de agua potable y las personas vienen aquí a lavar en general y ya llevar a, bueno, los animales van ahí y ya está, se alimentan y poco más. Pero hay personas que viven muy lejos de este río, ¿vale? Esas son las personas que, bueno, muy lejos del punto de agua potable, entonces se van a otro río, consumen lo que pillan y se cogen todas las infecciones que toquen, ¿vale? Entonces, bueno, veis aquí que vienen las personas también con sus bidones, ¿vale? Que a veces luego se llevan a casa simplemente para lavar, ¿vale? No, no quiere decir que sea solo para beber, ¿vale? Y muchas personas que veis aquí que están lavando directamente, ¿vale? Bueno, este es un mapa de la proporción de personas que tienen acceso a fuentes de agua potable. Como iréis viendo en los mapas repetidos que vamos a ir colocando, ¿vale? Casi todas las personas que no tienen acceso a agua potable o que tienen una mayor proporción de infecciones o de enfermedades en general se encuentran en el hemisferio sur y con más frecuencia en África, ¿vale? ¿Vale? Y luego las personas que tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, pues también, ¿vale? Exactamente lo mismo, ¿vale? Sobre todo aquí, en África y en India, ¿vale? Bueno, ¿sabéis algo sobre el cólera? ¿Os suena? ¿Sí? ¿Alguien que cuente algo? Por no hablar solo yo. Es una bacteria, ¿sí? ¿Vale? Produce diarrea, ¿vale? Con que sepáis que es una bacteria de muy fácil transmisión, que produce mucha diarrea y una diarrea muy grave, es todo lo que tenéis que saber del cólera, ¿vale? Se transmite muy fácil. Os recomiendo que veáis un documental que os va a gustar seguro, que se llama La vergüenza en los tiempos del cólera. No es porque lo haya hecho un compañero mío y amigo, sino porque realmente ilustra muy bien cuál es el problema del cólera, ¿vale? Y hay brotes a día de hoy todavía, hay muchos países en riesgo de sufrir un brote, porque sobre todo, como os he dicho, que se transmite tan fácil, una persona que está infectada, que tiene tanta diarrea, hace las deposiciones allá donde puede. Normalmente necesita mucha agua alrededor, son zonas pues cenagosas, como podéis ver aquí, ¿vale? En ríos. Si una persona hace una deposición líquida en un agua estancada o no estancada, la bacteria tiende a propagarse. Y normalmente en medidas de higiene insuficientes, ¿vale? Se transmite y entonces se propaga muy rápido, muy muy rápido, ¿vale? Cuando hay un caso de cólera, no es que haya un caso de cólera, es que hay miles de casos de cólera en pocos días, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que te mata. ¿Te mata porque es muy grave? No es tan grave. Te mata por la deshidratación, muy bien. Entonces, son personas que están constantemente haciendo deposiciones, todo el tiempo, y no paran, ¿vale? Es lo que es una deposiciones como en agua de arroz, muy claras, muy, muy blancas, ¿vale? Pero están todo el rato perdiendo fluidos, ¿vale? Entonces, las medidas de tratamiento son sencillas. Una persona que solo tiene deposiciones pero que puede beber, simplemente es que beba agua, no necesita ni ingresar, pero facilitarle todo el agua potable para que esté bebiendo todo el rato. Venga a beber, y con eso es suficiente, porque al final se termina curando, incluso sin antibióticos, ¿vale? Este es el mapa de las zonas que siguen reportando brotes de cólera, ¿vale? Sobre todo en el Cuerno de África es muy frecuente, ¿vale? Y luego en India ya ni os cuento, ¿vale? Luego las personas que vomitan, además de las que tienen deposición o que ya tienen mucha deshidratación, esas personas deben ingresar para reposición de sueros intravenosos, ¿vale? Esta es la... ¿Hablo más alto? Perdón. Esta es la cama donde ingresan los pacientes con cólera. Tiene este agujero simplemente para recoger las deposiciones, porque están constantemente
evacuando, ¿vale? Este es un caso de un paciente ingresado, ¿vale? Con este agujero, con el cubo debajo, para ir recogiendo las deposiciones, que por supuesto se tienen que guardar bien guardadas, bueno, eliminar a través de sistemas seguros para no contaminar a más población, ¿vale? Y este es el caso de un paciente que bueno, mantenía un estado un poquito mejor, no necesitaba estar encamado, pero que necesitaba tratamiento también de rehidratación. Este paciente que tiene los ojos hundidos es un claro ejemplo de deshidratación muy grave, ¿vale? Y esto de aquí, ¿sabéis lo que es? Es el signo del pliegue. Es una tontería, pero una persona que está tan deshidratada, tú coges un pellizco de la piel, un pellizco, y se queda así segundos, ¿vale? Muchos segundos, ¿vale? Eso es un signo de deshidratación. Bueno, aparte de decirle pues, que saque la lengua, lo que ya sabemos interpretar, ¿no? Pero tú coges la piel, se queda así. Y cuesta que eso vuelva a su ser, ¿vale? Bueno, intervenciones puede haber muchas, lo que os digo, ¿no? De qué es lo que se debe hacer, ¿no? La vacuna del cólera, por supuesto, es importante, y luego promover pequeños grupos de trabajo a nivel local para intentar, sobre todo, concienciar a la población de qué es lo que deben hacer cuando hay un caso de cólera. La gente se avergüenza de lo que le está pasando porque implica una diarrea, no consultan al médico y se mueren en sus casas, ¿vale? Entonces, facilitar lo que es la información e intentar decir que tampoco es algo contrario a su creencia, sino que estás aportando algo más de información para que las personas consulten, es algo que luego no es tan fácil, pero en general la gente es bastante receptiva. Y este amigo mío que os digo, se fue a Guinea-Bissau cuando hubo un brote, y bueno, la gente en principio le rechazaba, o les costaba un poquito que le escuchasen, pero poco a poco se fue ganando a la gente. Hizo este documental que realmente lo escenifica muy muy bien, ¿vale? ¿Qué ocurre con la alimentación? Pues lo que ya hemos visto, ¿no? En Etiopía muchas personas comen carne una vez al año, el día de fiesta, ¿vale? Comen el dorowot, que es el plato suyo, que es un plato de pollo con un montón de salsas y especias y tal, pero que es el día de Año Nuevo, y fin. No comen más carne en todo el año. Y comen esta cosa, que es una especie de lentejas, que se llama shiro, con el que hacen una pasta, que lo comen con injera, que es una especie de pan hecho de un cereal que sabe un poquito agrio, pero bueno, está rico. Pero claro, esto no lleva no lleva proteínas, ¿no? Son dietas en general muy carenciales. De hecho, ahí vimos el caso de una niña que tenía 17 años, la mandaban a estudiar, pero claro, para pagarle los estudios no le podían dar de comer, era una cosa o la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues la chica se fue a estudiar, pero comía solo maíz. Claro, si comes solo maíz, te faltan muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que desarrolló un tipo de demencia, ¿vale? Demencia, bueno, eso es una triada en medicina que se llama la triple D, que es diarrea, demencia y dermatitis. Eso lo produce la pelagra. Es el déficit de una vitamina y se produce pues porque comes menos de lo que, o sea, menos nutrientes, te faltan proteínas o te faltan hidratos y al final pues puedes terminar demenciado con 20 años. O sea, son cosas que, claro, al final ni estudias ni nada. Bueno, igual que ocurre muchos tipos de anemia, porque pues faltan ácido fólico, vitamina B12, ¿vale? Pues muchas cosas que tenemos que ingerir directamente a través de la dieta, ¿vale? Muchas personas pueden consumir patatas, ¿vale? Y este es el fuego dentro de una casa, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ¿no? Que muchos niños pues se tienen quemaduras graves, ¿vale? Y también la quemadura es una fuente de deshidratación, una causa seria de deshidratación, y los niños pues pueden fallecer solo por quemaduras, ¿vale? Y este es un niño, ¿sabéis lo que tiene? Me acuerdo cuando, hace ya unos cuantos años, hace igual 20 años hubo una, o igual menos 15 años, hubo una crisis de hambre, una hambruna muy grave en Somalia, ¿vale? Y veíamos en la tele un montón de niños así, todos con el pelo rojo, ¿vale? Y muy hinchados. Eso no sé si a día de hoy siguen llegando imágenes parecidas, yo creo que no, porque suelen ser como crisis, hambrunas, que se producen pues cuando no llueve, ¿vale? En las épocas de mayor sequía, pues si no llueve
no hay un terreno fértil, no se cultivan tantos alimentos y los niños están en riesgo de malnutrición, ¿vale? Esto es una malnutrición grave, se llama kwashiorkor, ¿vale? Y son niños eso, que tienen el pelo rojizo, ¿vale? Se dice que en alguna tribu con un idioma local, kwash significa rojo, ¿vale? Entonces por eso tienen ese tinte rojizo. Y en general están muy hinchados, ¿vale? Porque les faltan las proteínas de la sangre, ¿vale? Las proteínas de la sangre normalmente atrapan los líquidos, ¿vale? Dentro de los vasos sanguíneos, ¿vale? Cuando no hay proteínas, no tienes quien te retenga los líquidos dentro y sale fuera, ¿vale? Por eso los niños se hinchan de esta manera, así tan marcada. Vale, son imágenes de Somalia de entonces. ¿Vale? Estamos hablando del agua, hemos hablado de los alimentos y hablamos ahora de la polución. ¿Vale? Esto es la capital de Etiopía, la capital. ¿Vale? Es una de las, bueno, de las ciudades más contaminadas, tiene 10 millones de habitantes, caminas por las calles y te estás tragando la polución. Vamos, nos quejamos de Madrid, os invito a que paséis por allí porque se las trae. ¿Vale? En la página de la Organización Mundial de la Salud hay unos mapas actualizados de cómo está la distribución de la polución en el mundo. ¿Vale? Y bueno, a pesar de ser zonas en general menos desarrolladas, también son las zonas más contaminadas, ¿vale? las que se señalan aquí en rojo. ¿Vale? Y estas son, aunque es difícil de estimar, pero las muertes que se pueden atribuir solo a la polución por países, ¿vale? Y China e India se llevan la palma. ¿Vale? De la polución también se puede hablar en las propias casas, ¿vale? Porque al hacer fuego, ¿vale? Dentro de lo que es una chocita de este tipo, no hay ventanas, ¿vale? El cobertizo es todo paja, tampoco eso está aireado, entonces si tú haces fuego ahí te estás tragando todo el humo todo el rato. ¿Qué ocurre? Que además, al no estar ventilado, supone un mayor riesgo para muchas enfermedades, como son la lepra y la tuberculosis. ¿Vale? Entonces, lepra y tuberculosis son enfermedades ligadas al tercer mundo o a condiciones de este tipo, aunque luego hay mucha tuberculosis ahora también en España, ¿vale? Para que lo tengáis en mente. Bueno, hemos hablado de las necesidades físicas básicas, hablamos de las de la seguridad. ¿Vale? Aquí intervienen muchas: infecciones, agentes tóxicos, dietas poco saludables, sedentarismo, accidentes y violencia. ¿Vale? Vamos a empezar por las infecciones. Infecciones, os podéis hacer a la idea de que son infinitas. La lié, perdón. Son... muchas, hay producidas por bacterias, producidas por virus, por parásitos, por hongos, ¿vale? Bueno, esto daría para estudiar pues todo un máster de medicina tropical y de lo que queráis, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente pocas ideas sobre cada una y ya está. ¿Esto sabéis lo que es? ¿Un bote? ¿Parecen gulas? ¿Vale? Si no son gulas, ni espaguetis, gusanos, ¿no? Sí. Entonces, de los gusanos solo dos cosas, los hay planos, los hay redondos. Es un gusano redondo, ¿vale? Y, bueno, se llaman geolmintos porque normalmente viven en el suelo, ¿vale? Y el ser humano los puede adquirir, ¿vale? Es más frecuente que los adquiera si vives en zonas de mayor pobreza, pero aquí en España hay, ¿vale? Se estudia normalmente en pediatría porque los niños son los más expuestos porque juegan con la tierra y demás, ¿no? Entonces se pueden llevar las manos a la boca, lo que sea, se llaman los huevos del gusano y lo adquieren, ¿no? Normalmente se trata bien, se trata con pastillas y se cura, ¿vale? Pero en algunos casos pueden producir infecciones mucho más graves, ¿vale? Y hay que estar un poco sobre aviso, tenerlo en la cabeza, porque pueden producir mucha enfermedad. ¿Vale? Entonces, bueno, en general, saber que son típicos más de zonas templadas, tropicales, húmedas, ¿vale? Y que normalmente una higiene adecuada o medidas de salubridad básicas, pues eso se puede prevenir. ¿Vale?
en cuanto a infecciones, eso, en cuanto a tóxicos, pues bueno, muchos, ¿vale? Pero por ejemplo la intoxicación por plomo, ¿vale? Porque muchas cañerías, de las antiguas sobre todo, están recubiertas o hechas de plomo, ¿vale? Si no tienen recubrimientos especiales como los que hay ahora de PVC o de lo que sea, pues normalmente uno puede adquirir el plomo también y tener intoxicaciones graves por plomo, saturnismo, ¿vale? Y luego enfermedades del primer mundo, ¿vale? Como la diabetes, ¿vale? Si nos situamos en el mundo, nosotros vivimos en un país desarrollado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todo lo que afecta a los países más pobres, pero también a lo que afecta a los países más ricos, ¿vale? La diabetes es una epidemia, la epidemia del siglo XXI va a más, ¿vale? Claramente a más, lo estamos viendo todos los días en el hospital. Y bueno, aquí dice que 90 millones de chinos tienen diabetes. 90 millones de chinos es como si dos veces España, si todas las personas de España multiplicado por dos tienen diabetes, absolutamente todos. O sea, es una barbaridad. Y la diabetes trae muchas complicaciones. Supongo que todos conocéis a alguna persona diabética, ¿vale? Incluso alguno de vosotros sois diabéticos. Si se trata de la diabetes no va a tener complicaciones, pero las personas que tienen menores recursos se puede convertir en algo mucho más serio, ¿vale? Bueno, y luego dos cosas un poco respecto a la seguridad. Una cosa que dice siempre mi jefe, que es a través del cual yo empecé a ir a Etiopía, es que lo que más preocupa cuando uno va a Etiopía no son las infecciones, no es la diarrea, no es nada de lo que te pueda pasar o de lo que tú piensas que te puede pasar, ¿vale? Sino los accidentes de tráfico. Y lo comprendes, porque tú vas en la carretera. Solo hay una carretera que recorre todo el país, norte-sur, y según tú vas en tu autobús, en tu coche o en el tuk-tuk este que es como un triciclo grande, se te están cruzando vacas, cabras, gallinas, el coche que viene por delante, hay cambio de rasante, están adelantando. O sea, la carretera es una locura. No hay legislación acerca del uso de cinturón de seguridad, y la primera causa de muerte de un viajero al trópico es el accidente de tráfico, ¿vale? O sea que a tener en cuenta, ¿vale? Y en rojo son los países que no tienen legislación acerca de eso, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el uso de sillas para niños, ¿vale? O sea que todo el hemisferio sur también se lo lleva por delante, ¿vale? Respecto a la violencia, accidentes y violencia, pues conflictos bélicos y mayor riesgo de también muchas infecciones y bueno, ya lo mismo, enfermedades porque no hay acceso a tener nada, ¿no? Las guerras mayores o países donde hay un conflicto bélico mayor se señala en rojo, ¿vale? Y luego en amarillo el resto, ¿vale? Y luego respecto a las medidas físicas, psicosociales y físicas, yo diría, ¿vale? Ya más por percepción que otra cosa, normalmente uno presta más atención a la cabeza cuando está sano. Vale, en general, ¿vale? Luego porque lo vemos en la consulta mucho, pero sobre todo hay muchos más problemas de depresión en los países más civilizados, ¿vale? Sobre todo en las personas que tienen un nivel adquisitivo alto, pero que viven en algunos países, por ejemplo en Escandinavia, donde el riesgo de suicidio es importante, ¿vale? Porque tienen muy poquitas horas de luz, ¿vale? Porque tienen muchos horarios de trabajo y normalmente están más solos, se comunican menos o se comunican peor, y estas personas tienden a la depresión y al suicidio. O sea, la depresión es una cosa muy seria, ¿vale? Y luego hay personas que no tienen un, ¿cómo decirlo?, un desarrollo psicológico adecuado por malnutrición. Entonces, por ejemplo, niños del tercer mundo que se alimentan mal, ¿vale?, personas que tienen anemia desde muy jóvenes, ¿vale?, su desarrollo psicomotor va a ser inferior a la media, ¿vale?, y tendrán mayor tendencia también a la depresión, ¿vale? Vale. Esto es un poco lo que os he ido contando, no quiero tampoco ser muy pesada. Vale. El concepto de medicina tropical pues prácticamente se está abandonando, ¿vale?, porque lo que tenemos en cuenta más la salud desde un punto de vista global. Es decir, no tiene sentido prestar atención
a los problemas de los países en vías de desarrollo sin tener en cuenta que realmente lo que tendría que haber es una redistribución global de la riqueza, ¿vale? Para que llegue a todos un mismo sistema de equidad, que es lo que hablábamos al principio, ¿vale? Para ello es preciso situarnos en el mundo, ¿vale? No decir yo vivo en Madrid o en Valladolid, en vuestro caso, o donde sea, en España, o vivo en Londres, o vivo en Estados Unidos, o vivo en Australia, o en un país donde no me falta de nada, que viajo y sé lo que hay allí, pero viajo a otro lado y sé lo que hay allí, y las necesidades no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, viajar te ayuda sobre todo a colocarte en el mapa, a ubicarte, a saber qué hay, y ya desde ahí, si quieres actuar, actúas, y si no, por lo menos no permanecer indiferente. Pero bueno, la perspectiva del problema es una de las cosas más que quiero recalcar más, ¿vale? Si os interesa el asunto, puedes conocer las enfermedades, ¿vale? Desde el punto de vista del trabajo social, de la enfermería o de la filosofía, que muchos que estáis aquí sé que es vuestro campo, igual no es tanto la enfermedad, sino cómo se puede apoyar a la persona que la padece, ¿vale? Y eso es igual de importante, ¿vale? Y luego, lo que os digo, conocer el abordaje en los países que lo pueden precisar más, pero también en nuestro entorno, porque en España hay pobreza también, ¿vale? Pues bueno, respecto a la experiencia de otros médicos, me quedo con la de este hombre, que es Ricardo Botifol. Es un señor que ejerció en Sierra Leona. En el año 86 dejó escritos unos preceptos, 50 preceptos de lo que él podía enseñar o de lo que él pensaba que podía enseñar a los futuros médicos o a las futuras personas que fuesen a ejercer en el medio tropical, ¿vale? Entonces él decía que cuando un hombre pues, se está acercando al final de su vida, pues que tiene que hacer un poco el arreglo de toda su descendencia, ¿vale? O sea, de su patrimonio a las personas que le van a seguir, ¿vale? Él dice, yo no tengo patrimonio ni tengo descendientes, pero tengo experiencia en la medicina tropical, ¿vale? Y por eso quiero dejar este legado, ¿vale? Entonces, bueno, cuando yo estudiaba la malaria, que es una de las infecciones que no puedes olvidar y que la de mayor distribución, de las causas más serias, de lo que más vemos incluso también aquí en España, porque muchos que viajamos o que viajáis, viajan a zonas donde hay malaria. Entonces, al final ves mucho viajero que está volviendo y que ha padecido malaria, ¿no? Entonces, cuando alguien viene del trópico con fiebre, te dicen lo primero, descartar malaria. Lo segundo, descartar malaria. Y lo tercero, descartar malaria. De que la malaria siempre tiene que estar en nuestra cabeza. Y que por mucho que tú pienses, tiene una leptospira, tiene no sé qué, tiene tuberculosis, bla, 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 hazle tres métodos diagnósticos para realmente descartar que tiene malaria y luego ya piensas en lo que quieras, ¿vale? Otra de las cosas que dice es que cuando una madre está preocupada porque a su hijo no lo ve bien, tienes que hacer caso a la madre, porque ella sabe mejor por qué le preocupa al hijo, ¿vale? A lo mejor no sabe el por qué, pero sabe que está malo, que está grave y que tú tienes que ser consciente de lo que le está pasando. Pero si tú no escuchas a la madre, no vas a poder ayudar al hijo, ¿vale? Ella tiene una intuición que tú no vas a poder reconocer, ¿vale? Otra de las cosas que dice es que bueno, la exploración médica, esto os lo cuento yo porque al final es mi profesión, pero que no nos lleva nada de tiempo mirar bien las conjuntivas de los pacientes, ¿vale? Muchas veces, muchos médicos exploran a los pacientes, les pues hacen una exploración minuciosa, empiezan a ver si tiene ganglios, cómo es la ocultación del pecho, del corazón, del pulmón, tal, tal, pero no le han visto las conjuntivas. Igual, solo en segundos de ver cómo está, puedes ver si está pálido, si tiene sarampión, si puede tener malaria, si puede tener una hepatitis, ¿vale? Y eso te lo da poquito tiempo. Bueno, una vez visto todo esto, para que veáis que lo que os digo de plantear objetivos pequeños es lo primero, es que en el año 2000, en Estados Unidos, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, se plantearon los objetivos de la Declaración del Milenio para conseguir en 2015. Estamos en 2017. ¿Creéis que algo se ha arreglado?
Bueno, algo se puede haber arreglado y hay cosas que han mejorado, pero desde luego el hambre no se ha erradicado, tampoco la pobreza extrema, no se ha logrado la educación primaria universal, se ha podido promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer en muchos sitios, pero no en todos. La mortalidad infantil se ha visto reducida en algunas zonas a pequeña escala, pero no en todas. La salud de la mujer embarazada tampoco se ha, bueno, se ha podido mejorar también en algunas zonas, ¿vale? El VIH se ha combatido y de forma eficaz en el primer mundo, aunque sigue habiendo muchísimos nuevos diagnósticos, y desde luego no en el tercer mundo, donde sigue siendo una epidemia en expansión. La malaria sí que se ha reducido de forma significativa. Entre el año 2010 y el año 2015 se redujo un 21% la incidencia de malaria, que es mucho. ¿Vale? Asegurar la sostenibilidad ambiental, ya sabéis que no, ¿vale? Que el cambio climático sigue estando ahí y que el desarrollo de una unidad global para el desarrollo todavía no es algo que exista a día de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, de la mortalidad infantil os puedo decir que las mujeres embarazadas en los países en vías de desarrollo no van al médico, no dan a luz en los hospitales, dan a luz en sus casas, y cuando tiene una complicación es demasiado tarde, ¿vale? Entonces la mortalidad materna no disminuye, ¿vale? No disminuye en el momento en el que no se conciencia a esas mujeres de que tienen que dar a luz en un hospital o en un centro de salud. Entonces, si esto os interesa, yo creo que, lo digo porque conocí a alguna médico holandesa que se dedicaba a ello, que lo que hacía era ir por los pueblos, pasaba una pequeña encuesta que traducía como podía, y les iba preguntando primero cuántos hijos tenía, porque ahí los embarazos son, vamos, cada 2 por 3, tienen muchísimos hijos, cuántos embarazos tenía, cuántos hijos había tenido a término, cuántos abortos, cuántas complicaciones había tenido, ¿vale? Y si conocía personas que habían fallecido después del parto, ¿vale? Entonces, bueno, esas labores así a pequeña escala, por las aldeas, por los poblados, igual acercan más a las mujeres a la hora de consultar, ¿vale? En los centros de salud, ¿vale? Desde la perspectiva de la ayuda, no del cambiar hábitos así porque sí, sino para evitar la mortalidad, ¿vale? Y muchas de las mujeres te dicen, ah, yo es que no lo sabía, es verdad, es que mi madre me dio a luz así, pero es verdad que tengo una tía que murió haciendo eso. Entonces, por lo menos les mentaliza o les sensibiliza sobre lo que puede ser el problema. Vale, bueno, esto son cosas así más teóricas. Vale. Respecto a los países afectados por malaria, todo el hemisferio sur, así nos confundís, pero bueno, ha habido países que han conseguido erradicar la malaria. Y en Europa ya se ha conseguido que esté libre de malaria por completo, ¿vale? El único país que queda todavía con malaria es Turquía, ¿vale? El resto de Europa está ya libre de malaria, ¿vale? Y luego ha habido 2 países que justo la acaban de erradicar, o que por lo menos llevan un año sin un nuevo diagnóstico, que son Kirguistán y Sri Lanka, ¿vale? Esos 2 países llevan un año sin nuevas notificaciones, ¿vale? Aún así, el coste de la malaria es este, ¿vale? Supone 429.000 muertos cada año, hay 2.500 millones de personas en riesgo, 200 millones de nuevos diagnósticos y el 70% de los casos son niños menores de 5 años, ¿vale? Y un niño africano cada 2 minutos muere por malaria, ¿vale? Esto está muy bien, en 2010 era un niño africano cada 30 segundos. Bueno, algo se ha avanzado. Y lo que os decía antes, que entre el año 2010 y 2015 se ha disminuido la prevalencia de malaria en un 21%, ¿vale? Eso ha sido gracias, sobre todo, al uso de telas mosquiteras impregnadas, ¿vale? Con piretroides, ¿vale? Y el control de vectores, ¿vale? con la desparasitación periódica cada 6 meses. ¿Vale? Eso probablemente porque la Organización Mundial de la Salud está muy sobre la malaria. En España hubo malaria, ¿vale? Para que no suene tan lejos ni que haya que irse al trópico, en España hubo malaria hasta el año 73. Hace 2 telediarios, que no han pasado ni 30 años y 40 años, no es nada, no es nada. Vuestros padres han vivido
en esa época, ¿vale? Bueno, de la leishmania, supongo que os sonará un poco a chino, me imagino, es un parásito, ¿vale? Que necesita también un vector de transmisión, es decir, un mosquito que lo transmite. Hay en España, os lo cuento porque realmente nos toca, ¿vale? Hay en África, hay en América, hay en la India, ¿vale? Hay dos tipos, una es la cutánea, que es simplemente porque te pica el mosquito y te puede pasar a ti y a mí, a cualquiera, no necesitas ningún trastorno de la inmunidad. Y luego está la leishmaniasis visceral, es una cosa grave, ¿vale? Pero sobre todo afecta a personas que tienen la inmunidad afectada, pues personas que tienen cáncer y reciben quimioterapia, o personas que tienen VIH, o que reciben tratamientos específicos con corticoides, ¿vale? Pero bueno, es mucho menos frecuente, ¿vale? Esta es la lesión típica de una leishmania cutánea, ¿vale? Es la picadura del mosquito, se hace un poquito necrótico así, con tejido muerto, y se queda así negro, bastante feo, ¿vale? El Trypanosoma cruzi es el parásito que da lugar a la enfermedad de Chagas, ¿vale? La enfermedad de Chagas, sobre todo, lo que hay que saber es que es hiperendémica en muchas zonas de Centro y Sudamérica, y sobre todo en Bolivia, ¿vale? Las personas que viven en Bolivia tienen riesgo de padecer esta enfermedad, y se transmite porque necesita un bicho, que es una especie de cucaracha, para así entendernos, ¿vale? Una especie de, sí, una cucaracha, que se llama vinchuca, ¿vale? Y esa lo que hace es que tiene el parásito dentro, recorre la piel, hace una especie de agujerillo, defeca, ¿vale? Y entonces la persona se rasca y lo adquiere, ¿vale? Esa especie de cucarachilla o de bicho así feo vive en las casas, sobre todo de adobe, ¿vale? Así de barro, ¿vale? Entonces en zonas más pobres, más rurales, vive eso y tienes mucho más riesgo de desarrollarlo. ¿Qué ocurre? Pues son personas que desarrollan enfermedades del corazón, enfermedades del esófago, enfermedades del intestino, ¿vale? Y si tú no sabes que esa persona viene de Bolivia o que viene de alguna zona donde existe enfermedad de Chagas, pues no lo puedes diagnosticar, no se puede tratar, ¿vale? Y se sigue contagiando a lo largo de generaciones, ¿vale? Este niño tiene, o esta niña tiene el signo de Romaña, es lo mismo, ¿vale? Ese bicho le picó aquí en el ojo, se rascó y le produjo esa inflamación así tan local. Son más de 100 millones de personas las que se encuentran en riesgo, ¿vale? Por eso os lo cuento, porque es frecuente, ¿vale? Sobre todo allí. ¿Alguien podría aventurar qué puede tener esta señora? ¿La veis bien nutrida? No, está malnutrida, ¿no? Está incluso un poco dormida, sí, ¿no? Tiene mal aspecto, ¿vale? ¿Verdad? Puede tener una tenia, puede tener alguna causa de malnutrición, sí. En este caso tenía una infección por VIH, ¿vale? Es posible que tuviese diarrea, porque el VIH sin tratar con el tiempo da diarrea, ¿vale? Y tienen parásitos, ¿vale? O sea, que pueden tener tenias o pueden tener otros parásitos más pequeños que dan cuadros así, ¿vale? Del VIH os voy a contar cuatro cosas, ¿vale? Es una epidemia a día de hoy, ¿vale? A día de hoy cada vez hay más nuevos diagnósticos, ¿vale? Hay varios perfiles de pacientes. El VIH sabéis que surge en el año 81, se empiezan a diagnosticar varones homosexuales en la ciudad de San Francisco, ¿vale? Se ven muchos y cada vez hay más. Y se ve que tienen en común que, bueno, en principio eran varones de raza negra homosexuales. Después se empezó a expandir. La epidemia se diagnostica o se detecta a raíz de que se empiezan a tratar muchas neumonías por un bicho atípico, que es el Pneumocystis carini, ¿vale? De repente dicen, ¿y por qué hay tanto tratamiento con pirimetamina, que es un antibiótico no frecuente? Entonces empiezan a hacer todo el estudio, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, un organismo muy bien organizado, muy, muy sistemático en la detección de casos, y empiezan a ver qué pasa, y de repente detectan que en San Francisco, de repente, hay una barbaridad de casos de una neumonía rara. Dicen, joder, ¿qué pasa? Esa neumonía solo se da en personas que tienen la inmunidad afectada, ¿vale? ¿Qué ocurre? Desde entonces hasta en los siguientes 10 años es de la infección de la que más se ha sabido en menos tiempo, ¿vale? Y gracias a los gobiernos y al desarrollo de la industria farmacéutica se elaboró un plan de tratamiento muy eficaz en poco tiempo.
de lo que era entonces, esos pacientes homosexuales. La infección ya sabéis que se transmite por la vía sexual y por la vía parenteral, por la sangre. Bueno, luego se extendió también a los pacientes que eran adictos a drogas por la vía parenteral, ¿vale? Que se pinchaban en heroína, ¿vale? Eso sabéis que en España también en los años 80, pues muchos pacientes se picaban, ¿vale? Y muchos pacientes que todavía vemos hoy en consulta son de aquella época, ¿vale? Son pacientes que estaban así entonces, ¿vale? Se morían como chinches, se morían todos. O sea, los médicos que vivieron aquello lo cuentan, como era dramático. O sea, veían que tenían montones de personas que se morían y que no podían hacer nada, ¿vale? Hay una película que es muy buena, que os recomiendo que veáis, que se llama Dallas Buyers Club, no sé si la habéis visto, te cuenta el inicio del tratamiento antirretroviral. Es interesante de ver, ¿vale? Y te aporta información, ¿vale? Eso es lo que fue entonces. Lo que nos llega hoy, aquí en España, sobre todo son varones homosexuales, ¿vale? En general, muy relacionado con la promiscuidad. ¿Qué vemos cuando viajamos? Más en relación, sobre todo, también con la vía sexual y la prostitución, ¿vale? Se ven menos homosexual, y si lo hay, mucho más encubierto, porque es un tema mucho más tabú, ¿vale? Pero muchísima prostitución. Y en Iquitos, en Perú, por ejemplo, ves muchas mujeres afectadas, que aquí ves menos. Y sobre todo porque se las han contagiado sus maridos, que se han ido con mujeres de la calle, o la han adquirido, bueno, muy probablemente por esa vía, o porque ellas mismas se dedican al sexo. Vale. Los pacientes que tienen un VIH muy, muy pasado los puedes ver en esta situación, aunque esto no es tan específico, ¿vale? O sea que esto puede deberse a muchas otras causas, ¿vale? Lo que os decía, 25 años, ahora han pasado más, esta diapositiva es antigua, pero no hay ninguna así tan clarificadora, es que se ha avanzado mucho en el control del VIH. Lo que eran entonces esquemas de 18 pastillas que obligaban a los pacientes a muchísimos efectos secundarios y a cumplirlo mal, ¿vale? Los pacientes además tenían una redistribución de la grasa corporal, se les notaba mucho que lo estaban tomando, y estaban muy estigmatizados por la infección. Ahora se ha conseguido tratamientos de una pastilla al día, incluso tratamientos intramusculares cada 2 meses, ¿vale? Muy eficaces y que hacen que la infección del VIH sea una infección crónica de por vida, ¿vale? O sea que, como la diabetes, ¿vale? Este es el mapa de distribución del VIH. Hay mucho en todo el mundo, pero los puntos calientes sobre todo están en Sudáfrica, ¿vale? Sudáfrica, Botswana y todo, cuanto más al sur en África, más VIH, ¿vale? Y por lo que hablamos de la prostitución. Botswana dice esto, y después dentro de las mujeres embarazadas, ¿vale?, más del 40% están afectadas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si se establecen medidas adecuadas de control del VIH, o de las mujeres embarazadas sin más, donde tú haces una serología y sabes que esa mujer está infectada, tú le das tratamiento. Consigues que su carga del virus en la sangre está indetectable, ¿vale? Es decir, que se puede mantener como una persona inmunológicamente normal. La tratas antes, da a luz, al niño lo tratas y ese niño no va a estar infectado y la mujer va a vivir, ¿vale? O sea que detectar a la mujer embarazada tiene un sentido, ¿vale? Porque se le puede ofrecer tratamiento y se evitan vías de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, ¿vale? Y esos hijos pueden ser sanos, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar. Y bueno, esto es un poco el esquema de las grandes epidemias desde el 1918, donde hubo una epidemia de gripe, de la gripe española, ¿vale? Coincidiendo, siempre suelen coincidir con conflictos bélicos. Aquí terminaba la Primera Guerra Mundial. En el año 81 es cuando aparece el VIH, que hemos dicho ya, más de 30 millones de muertes solo en ese año, ¿vale? Y luego las siguientes epidemias que ya conocéis vosotros, de la gripe aviar en el 2013, y luego en 2014 vino el ébola, 2014-2015, y en 2016 el Zika, ¿vale? Del Zika supongo que sabréis porque ha salido mucho más en la prensa recientemente, tampoco os voy a hablar, ¿vale? Esto es una radiografía de una tuberculosis pulmonar, ¿vale? Simplemente que sepáis que normalmente produce cavernas, ¿vale? Es decir, agujeros en el pulmón, ¿vale? Es un tipo de neumonía especial y esto es lo típico. Aquí tiene otra más pequeñita. Incluso aquí debe tener algo más también, ¿vale? Bueno, hablando de salud global, no sé cómo voy de hora.
¿Bien? Sí, según un rato. Vale. Hablando del siglo XX, dicen que es un siglo brillante por sus descubrimientos científicos. Es soberbio en la tecnología, pero es inepto, por desgracia, en su aplicación del conocimiento a las personas que necesitan más. ¿Vale? Y es cierto, ¿no? Porque seguimos avanzando y conseguimos muchas cosas, pero parece que hay territorios completamente olvidados, ¿no? Este es el mapa de tuberculosis, igual que los anteriores, hemisferio sur y sobre todo África, ¿vale? Sin olvidar que en España hay mucha tuberculosis, mucha, por inmigración y después en personas nacionales también, ¿vale? El VIH y la tuberculosis igual, normalmente conviven las dos, ¿vale? Una persona que tiene VIH es más frecuente que tenga leishmania o que tenga tuberculosis, ¿vale? ¿Y esto sabéis lo que es? ¿Qué tiene esta señora? Lepra, muy bien. ¿Vale? La lepra sabéis que es una infección que se produce por una bacteria, ¿vale? Que puede afectar la piel y los nervios. ¿Vale? Pues al afectar los nervios pierden sensibilidad, ¿vale? Se terminan atrofiando las articulaciones y tienen riesgo también, como no sienten, de quemarse. ¿Vale? Entonces muchas personas tienen quemaduras y luego tienen amputaciones. ¿Vale? De la lepra sobre todo hay que combatir el estigma, ¿vale? Porque las personas viven aisladas, ¿vale? Se les aísla, se les deja en territorios, bueno, pues en leprosarios o en aldeas solo para leprosos, ¿vale? Y son aislados, excluidos completamente de la sociedad, ¿vale? La lepra no es por un mosquito, es por una bacteria que se transmite por la vía respiratoria, ¿vale? Normalmente necesita un contacto muy estrecho, ¿vale? La lepra no se contagia fácilmente, ¿vale? De hecho, todos los que hemos estado allí en Etiopía o en zonas donde hay mucha lepra, los leprosos te abrazan y tal, y no te preocupa, ¿vale? Porque, o sea, primero ellos porque necesitan el cariño, ¿vale? Entonces, ellos son los primeros que buscan a alguien que no les aparte, porque muchas veces los mismos amigos o familiares les han dicho que no les tocan, ¿vale? Pero necesitas un contacto muy, muy estrecho durante mucho tiempo, ¿vale? Durante meses, ¿vale? Incluso vivir en esas casas donde no hay ninguna ventilación. Y normalmente es eso, por la vía respiratoria, micropartículas en suspensión que terminas inhalando y se adquiere así. Vale. Y el tratamiento es sencillo. Bueno, es sencillo no, es complejo y mucho tiempo, pero a partir de los 10 primeros días ya dejas de ser infeccioso. ¿Vale? Con lo cual, si lo detectas pronto y lo tratas pronto, no hay riesgo de transmisión. ¿Vale? Eso sí, desde que tú lo adquieres hasta que tienes síntomas, pueden pasar años. ¿Vale? Más de 10, 15 años. ¿Vale? Entonces hay personas, me acuerdo del caso de una paciente que vivía en Brasil y que vino a España. Llevaba 20 años viviendo en España, en una casa, además ella era, bueno, pues chica, bueno, ama de casa, ayudaba en el cuidado de las personas mayores, cocinaba en una zona de dinero. Vivía en Majadahonda o en Pozuelo, en un barrio bien de Madrid, ¿vale? De gente con un alto poder adquisitivo. Ella muy limpia, muy aseada, muy pulcra. Y venía con unas lesiones en la piel que a ella no le parecían nada, pero cuando las tocabas ella no sentía. Y dices, manchas anestésicas en la piel, y es muy típico que sea por lepra, pero dices, no te cuadra, ¿no? No cuadra. ¿Y usted dónde ha vivido? Sí, yo soy de Brasil, llevo aquí en España 30 años. ¿Y allí en Brasil qué hacía? No, allí mi familia era pobre, tal cual. Y luego se biopsiaba, ¿vale? Y salió un diagnóstico de lepra. ¿Vale? Pero claro, te tienes que remontar a que le acaban de salir, lleva 30 años desde que había estado en contacto con el bacilo, ¿vale? O sea, tenerlo en la cabeza. Es frecuente que afectan los nervios, ¿vale? Entonces esta persona afecta un nervio del ojo, ¿vale? Entonces no puede cerrar bien el párpado. Tienen riesgo de tener úlceras en la córnea, ¿vale? Entonces les tienes que enseñar a que se pongan un celo o un papel para cerrar el ojo por la noche. Lo mismo, hay quemaduras porque no sienten, ¿vale? Y desarrollan pues al final eso, pues muchas úlceras que se infectan. Vale, este es el mapa de la lepra. Y de la rabia, lo que tenéis que saber es que muchos perros están infectados, son reservorios, a lo mejor ellos no tienen la enfermedad, pero si a ti te muerden, te la transmiten. Y la rabia es la única enfermedad que es 100% letal. ¿Vale? Si a ti te muerde un perro con rabia, estás muerto, ¿vale? Entonces, es muy importante dos cosas. La rabia se transmite muy fácil.
todo lo contrario que la lepra. La rabia, si tienes una persona infectada, vimos un caso, mascarilla y a su casa, y que fallezca en casa, porque si no, estás contagiando a toda la comunidad, ¿vale? Entonces, ni hospital ni nada. Solo ha habido un caso de lepra, de rabia, que ha sobrevivido, que fue en Estados Unidos, que se publicó como, y quedó con muchísimas secuelas neurológicas que casi era mejor que no hubiese vivido. O sea que lo que hacen falta sobre todo son controles del gobierno para los perros, ¿vale? Vacunar a todos los perros y que no haya demasiados perros callejeros y evitar que en los países donde hay rabia viajen perros a países donde no hay rabia, porque se ha erradicado en muchos, pero puede quedar en el resto, ¿vale? Lo mismo de la rabia, de tracoma no vamos a hablar, de esto ya hemos hablado, las quemaduras hemos hablado, esto tampoco os lo voy a contar. Lo que hablábamos de la mortalidad y materno-infantil, para que veáis cómo se siguen los embarazos allí en el terreno, esto es para ocultar el latido fetal, ¿vale? Algo bastante rudimentario, pero la gente que tiene experiencia allí lo hace muy bien, ¿vale? Y os voy a hablar dos cosas de enfermedades olvidadas. Muchas las hemos mencionado ya, como la lepra, el dengue, el chagas, la mordedura de serpiente. Os voy a hablar de la podoconiosis, ¿vale? Cuatro cosas solo. La podoconiosis es la enfermedad que estudié yo, ¿vale? A mí me propusieron estudiarla cuando terminé, me fui para allá, hice 6 meses de estancia en el hospital de Gambo y me empecé a documentar, porque dentro de las enfermedades olvidadas probablemente es la más olvidada de todas las enfermedades, ¿vale? Es una enfermedad que no mata, bueno, esto os lo cuento después, pero no mata, pero sí que produce mucho estigma, ¿vale? Igual que la lepra, igual que el VIH. Las personas que la padecen tienen una elefantiasis, es decir, se inflama mucho las piernas, tienen edema en las dos piernas y se deforma mucho, ahora os pongo alguna foto. Tienen también sobreinfecciones, huelen mal, las personas de su comunidad no las quieren, ¿vale? Las aíslan, no pueden acudir a reuniones de la comunidad, no pueden tomar decisiones, no se casan, no tienen hijos, ¿vale? Los niños no van al colegio, o sea que realmente tiene un significado, es decir, si tú tienes niños que no están yendo al colegio, estás contribuyendo a la pobreza del país, ¿vale? Entonces, diagnosticarla, conocerla y darla a conocer es algo más importante. Es una enfermedad olvidada, pero sobre todo es una enfermedad irradicable, ¿vale? En España hubo podoconiosis, en las Islas Canarias, hace muchos años, claro. Desapareció cuando se empezó a usar el calzado, porque es una enfermedad tan tonta como ir calzado. Con ir calzado desaparece la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que en las personas que están expuestas de forma repetida a algunos suelos concretos, a suelos que son ricos en sílice, en zonas volcánicas y por encima de los 1500 metros de altura, tienen algunos pequeños traumatismos y el sílice del suelo entra por la piel y obstruye los vasos linfáticos. Es un mecanismo físico, no hay bacteria, no hay infección, ¿vale? Y eso, si ocurre durante mucho tiempo, pues más inflamación y mucha más deformidad, ¿vale? Lo que veíamos, la gente trabaja así, ¿vale? Este es el modo de vida de mucha población de una zona rural de Etiopía. Están descalzos, en contacto directo constante con la tierra. Lo que os he dicho. Pueden ser fases leves, iniciales, ¿vale? Al principio. Que esta hinchazón probablemente a lo largo del día va peor. Se acuestan, al permanecer con las piernas en alto, favorece el retorno venoso. Por la mañana se levantan bien, ¿vale? Y así va pasando el tiempo hasta que progresa. Este es el caso de una persona que ya lo tenía desde hacía muchísimos años. Y esta foto es buena por varios motivos. No porque sea mía, pero porque primero se ve el suelo, que es así rojizo, muy arcilloso. Vale. Por otro lado, porque esta persona lleva zapatos. Pero mira qué zapatos, ¿no? Esto no tiene ninguna transpiración, ¿vale? Entonces, una persona que está así constantemente expuesta al suelo, que no se lava los pies y que lo mete en ese tipo de zapato, está favoreciendo el contacto repetido, continuo, con el mismo tipo de tierra, ¿vale? Con lo cual, da igual que use zapato o no, porque está expuesta al suelo, ¿vale? Después, por otro lado, esta enfermedad se llama también mossy foot. Moss en inglés es musgo, ¿vale?
y este aspecto del dorso parece que es bastante similar al del musgo, ¿no? Y después tiene esta herida, ¿vale? Esa herida, donde hay sangre, aunque sea muy poquita cosa, favorece que por aquí en la piel todos tenemos bacterias, ¿vale? Y en el medio hay bacterias. Pero si tú ya tienes una piel que no está íntegra, por ahí puede entrar cualquier bacteria y que tengas una infección mucho más grave. Entonces puede tener infección de la piel y de tejido celular subcutáneo de las piernas, o una infección más grave con fiebre, con postración, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, sobre todo esta foto es el resumen de la enfermedad, ¿vale? Este es el mapa de distribución en Etiopía. Solo en Etiopía hay 1 millón de personas afectadas y probablemente haya muchas más, porque como no consultan, porque están aisladas, pues probablemente se infradiagnostique o se infranotifique más bien. Vale, yo me acuerdo yendo por allí, pues tú te das paseos por los pueblos, por las chozas, tal, y vas preguntando, oye, ¿conoces a alguien que tenga las piernas hinchadas? Tal, eso claro, pues con las barreras del idioma, te decían, sí, sí, allí. O sea, tú ibas para allá, tal, y a lo mejor no era, a lo mejor sí era, pero a lo mejor hay 200 casos más que no te están contando, con lo cual estás un poco a verlas venir, ¿no? Aún así, en 4 meses, pues encontramos 130 casos, que no son pocos. ¿Por qué en Etiopía? Por lo que os he dicho. Y la importancia del problema, primero, porque hay mucha. Segundo, por el estigma. Tercero, por el aislamiento social. Y después, porque las personas o no trabajan o no estudian, ¿vale? Bueno, este es el caso de un niño de 12 años, ¿vale? Este niño no iba al colegio, sus padres lo habían aislado en una casa, en una caseta al lado de la suya, ni siquiera convivía con sus padres, los niños le rechazaban directamente, le dejaban, o sea, se reían de él, no le dejaban ir al colegio y se metían con él, y el niño estaba en casa haciendo lo que podía de labores del hogar, etc. Pero los propios padres no le querían ni ver, ¿vale? 12 años, ¿eh? Y vivía aquí, ¿vale? Esto es un camastro bastante miserable. Tenía un pequeño ventanuco aquí y el suelo de la casa era este, ¿vale? La tierra del suelo. Y nada, es un caso desgraciado porque a pesar de insistirle, venga, vente al hospital, ¿qué tal? Que te tratamos, que no tienes que pagar nada, que esto va a mejorar, ¿qué tal y qué cual? Los padres nunca le dejaron ir, ¿vale? Y vivía lejísimos del hospital, lejísimos. Este es otro caso, este es el caso de un cura ortodoxo de un pueblo cerca de Gambo que tenía esta enfermedad. Y bueno, el hombre realmente pues era de la clase más alta de lo que era aquello y él llevaba calzado y a pesar de eso, pues probablemente aún así había estado expuesto al suelo durante mucho, mucho tiempo. Este es otro caso. Y esta es una señora que vino descalza, caminando durante 18 kilómetros hasta que llegó al hospital, ¿vale? Y venía así. Tiene la planta del pie así de gorda, solo de piel, ¿vale? De hiperqueratosis, de capas de la piel una tras otra, ¿vale? Los dedos están por encima de eso, ya ni los apoyaba, y todos los dedos, o sea, esto ya es un caso muy extremo, ni siquiera guardaban la articulación, pues estaban ya fusionadas las articulaciones y las falanges entre sí, ¿vale? Con lo cual, nada, o sea, tenía el pie solo para el apoyo. Y caminando 18 kilómetros solo para consultar en el hospital. El tratamiento es sencillo, ¿vale? Como os podéis imaginar, decirles que caminen con calzado, ¿no? Pero sobre todo que se laven bien, ¿vale? Se les facilita una palangana, se les facilita lejía, un antiséptico local, pues puede ser jabón, si se lo pueden permitir, o lejía, o bueno, clorexidina o bueno, los típicos antisépticos, betadine, nos puede valer para lavarse bien, pero sobre todo para lavarse bien insistirles en que se laven bien, ¿vale? Porque muchos de estos pacientes son musulmanes y dentro del rito musulmán del buen practicante pues se tienen que lavar 5 veces al día, ¿no? Lo que llaman las abluciones. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que ellos se lavan los pies, pero lo que ellos consideran lavarse los pies es mojarse los pies un poco y ya está. Entonces la tierra sigue ahí arraigada y no hay quien la retire. Entonces hay que insistirles en que se laven muy bien, ¿vale? Y que restriguen bien para quitar toda esa piel, ¿vale? Y después, ¿qué más hay que hacer? Nada, puedes hacer drenaje linfático, un vendaje compresivo, que usen calcetines y calzado, ¿vale? Esto parece sencillo,
¿Pero qué ocurre? Que el calzado que ellos se pueden permitir es un calzado malo. ¿Y qué pasa? Que cuando llueve mucho, en la época de lluvias, aquello que es mucho, mucho barro, un barrizal considerable, pues el calzado que usan, si es de plástico malo o lo que sea, pues escurren. Entonces el pie descalzo agarra mejor. Entonces ellos no quieren usar calzado. Entonces hasta que tú encuentras eso y comprendes por qué no lo usan, pues te lleva un ratazo, ¿vale? Entonces bueno, ahora afortunadamente, bueno, pues hemos desarrollado un proyecto allí también para intentar tratar pacientes y se les facilita calzado, ellos pagan muy poquita proporción de todo lo que es el tratamiento y bueno, parece que se van mentalizando y va todo razonablemente bien, ¿vale? Pero ¿qué es lo más importante? La prevención, ¿vale? O sea, esta es una enfermedad que no debería producirse, ¿no? O sea, es algo que a nosotros es que no se nos puede ocurrir que esto en el siglo XXI siga existiendo, ¿no? O sea, algo tan básico como usar zapatos, ¿no? Pero esto es parte de la educación, ¿vale? O sea, lo más importante es educar, ¿vale? Y todo lo demás, incluso salud global, es que os podéis quitar la charla entera, ¿sabes? Lo más importante es empezar en los pequeños, en la mujer y en los pequeños, ¿vale? Porque son quienes van a promover la salud, ¿vale? Los niños porque es lo que es el futuro, ¿vale? O sea, a un niño le enseñas bien, le enseñas la educación primaria bien y las medidas de higiene básicas y usar calzado y lavarse bien, eso es todo, todo terreno ganado para el futuro, ¿vale? Esto es una casa, ¿vale? Viven en casa así, ¿vale? Este es suelo de tierra, en su propia casa, con lo cual la exposición es constante, ¿vale? Este es otro caso. Estas señales que veis aquí son de quemaduras, porque para ellos la medicina tradicional es quemar, ¿vale? Entonces le hacen esas improntas así, con un hierro caliente, pensando que así se van a curar, ¿vale? Y este es el caso más evolucionado que vi yo, un paciente también bastante educado, que incluso hablaba inglés y que hoy día es uno de los agentes promotores de salud, ¿vale? De los que enseña al resto de pacientes cómo tienen que hacer para no padecerlo, ¿vale? Y esto es lo que hablamos, de las aulas, ¿vale? Hay que empezar con los más pequeños, ¿vale? Y solo os voy a hablar dos cosas del término y del concepto de One Health. Esto es algo nuevo y realmente es algo muy interesante. Surge en 2008 y ha ido poquito a poco creciendo la idea de que la medicina debe ser única, ¿vale? Se llama el término de One Health porque involucra la salud humana, pero la salud de los animales y la salud ambiental. Y que todo tiene que estar relacionado, ¿vale? Este es el futuro, ¿vale? Muchas de las enfermedades que afectan al hombre han afectado antes a los animales, y los animales se afectan por el medio ambiente. Entonces, todo tiene que estar relacionado, ¿vale? De esto se habla mucho en la Organización Panamericana de la Salud, ¿vale? Y os recomiendo que entréis en esta iniciativa. Tienen también su página web donde te explican un poquito más pormenorizadamente todo y probablemente sea este el futuro, ¿vale? Medidas a pequeña escala que involucren todas las secciones, ¿vale? Es una estrategia mundial para favorecer la colaboración y la comunicación interdisciplinar para cuidar todos los aspectos de la salud de humanos, animales y medio ambiente, ¿vale? Y tiene todos estos subgrupos, ¿vale? Que pueden ser tratados, ¿vale? Y atajados. Y creo que ya tengo poco más. Un poco bibliografía de si queréis ir leyendo más o si hay alguna cosa que os interese, libros que podéis leer, las páginas web donde explican un poco todas las estrategias de cara al futuro. Y si, por ejemplo, vais a viajar al extranjero, lo suyo es que consultéis a un médico, pero la página de Fit for Travel está muy bien porque te explica un poco las vacunas, los riesgos que hay en cada país, ¿vale? Esta es la página web de vacunas y viajes donde te cuenta un poquito si os interesa alguna enfermedad en concreto, pues pincháis, está todo por orden alfabético, está bastante bien. Y las sociedades médicas, que esto nos interesará, y ya está. Si hay alguna cosa que queráis que hablemos, ¿todo bien? Hay enfermeros aquí, ¿verdad? Ese grupillo. ¿Y luego hay filósofos? ¿No? ¿De filosofía, no? ¿De trabajo social?
¿Y el resto de qué sois? ¿Perdón? Educación social. Muy bien. ¿Y? Derecho. Y derecho. Guay. Con toda confianza, podéis preguntar o decir, esto no me ha interesado nada, o esto me interesa en mí. Dime. Yo aparte de endocrinopatía, aparte de, claro, de curar la enfermedad, ¿qué otro apoyo hay o necesidades que pueda tener, aparte de cariño y de afecto? Pues necesidades son todas, al final. En Etiopía es de lo que más puedo hablar, ¿vale? Pero bueno, dentro de la Organización Mundial de la Salud se recibe mucho apoyo, ¿vale? Sobre todo en los programas de malnutrición, ahí se facilita de forma gratuita, ¿vale? A todas las familias, a todos los pacientes con riesgo de malnutrición grave, suplementos nutricionales que son sobres, ¿vale? Esos son unos programas que, bueno, se siguen unas escalas y unos protocolos así un poquito más estrictos, pero que se les da a los niños directamente, y los niños los comen con avidez, ¿vale? Con muchas ganas. Eso es gratuito, ¿vale? Está el programa de tratamiento de la tuberculosis y el seguimiento. El tratamiento de la tuberculosis es muy largo. Son 6 meses lo normal, incluso 9 meses o 1 año. Y ese seguimiento y el tratamiento directamente observado para asegurar que el paciente lo toma bien, es todo gratuito y se hace un seguimiento pormenorizado, ¿vale? De la lepra lo mismo, el tratamiento es financiado completamente, ¿vale? O sea, las familias no tienen que pagar nada, ¿vale? El ingreso en el hospital cuesta un poquito más, eso sí, pero bueno, en general lo pueden pagar, se lo pueden permitir. Y respecto a abordajes más globales, ¿vale? Si es esa tu pregunta, es complejo, ¿vale? Y en general normalmente van de intervenir organismos también a nivel nacional, ¿vale? Eso desde la OMS sí que se favorece, pero luego necesita la implicación de los gobiernos locales, ¿vale? Respecto a la podoconiosis es muy difícil y te encuentras muchas barreras, ¿vale? Porque solo en algunas zonas del país se ha realizado un abordaje dirigido para tratar a mucha población, pero en zonas como la de Gambo parece que está un poquito olvidado, ¿vale? Entonces realmente mi percepción y lo que yo creo que os puedo transmitir es ser conscientes de que todo tiene que empezar desde muy abajo, ¿vale? Estar a pie de terreno, estar con el más desfavorecido, ver sus necesidades, comprender a qué se enfrenta en su día a día y desde esa comprensión ver qué le puedes ofrecer. No solo apoyo y cariño, porque, o sea, por supuesto, eso es necesario y tú no se lo niegas a nadie, pero realmente tienes que escalar un poquito más, ¿vale? En su salud, sobre todo. Entonces, bueno, a nivel legal, tú que estudias Derecho, es súper necesario y súper útil, ¿vale? Entonces, está bien que cada uno tenga un campo, porque realmente esto nos toca a todos, ¿vale? Y no es una clase de medicina en absoluto. Incluso en relaciones laborales, lo mismo. Muchas personas de las que se desplazan allí no comprenden el trabajo de las personas que están trabajando en el terreno, incluso las personas que son locales de allí, porque no se dan cuenta de que a lo mejor el de al lado tiene una necesidad mayor que la suya, porque ellos están pensando en su interés, ¿no? Entonces la relación entre los trabajadores es fundamental para que el trabajo salga adelante. Entonces, o sea, esto involucra a todo el mundo, la enfermería es lo mismo, ¿vale? O sea, es que no puedes hacer medicina si no tienes un enfermero competente y con ganas de trabajar y que realmente sea responsable y haga las cosas bien y que tenga interés porque el paciente vaya bien, ¿sabes? O sea, todo está relacionado, ¿vale? Dentro de la salud global, que es el tema. De la enfermedad, esta, los que tienen gran afectación en los pies, ¿tienen sensibilidad y recuperan la movilidad? Pues mira, esa es una buena pregunta. Porque sensibilidad no pierden, ¿vale? Es una de las cosas que te permite diferenciarlo de la lepra, ¿vale? La lepra a veces también hace mucha deformidad y mucha inflamación, pero pierden sensibilidad. En la podoconiosis no.
A ellos les molesta, la piel les tira porque está distendida y les molesta y tienen heridas y les pica, les quema, ¿vale? O sea, sí que les duele. Después, para que el paciente mejore, tienes que pillarlo muy pronto, ¿vale? En las personas que tienen esa deformidad tan importante no mejoran mucho. Ellos dicen que mejoran, ¿vale? Porque luego se van a poner el mismo calzado y a lo mejor les sobra un poquito más o se pueden poner una talla menos. Objetivamente a ti te cuesta más verlo porque ves que la deformidad es muy importante, pero ya solo el brindar apoyo a que ellos consulten y sigan yendo, ellos les reconforta mucho, ¿vale? Y de hecho esta persona que tiene la pierna así, literalmente, es el líder ahora de la comunidad y es el que les enseña al resto que sí que tiene tratamiento, que mejoran y tal. Entonces esa llegada poco a poco a más gente hace que el resto también vaya consultando, entonces se pueden notificar también más casos. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? ¿Algún programa, o sea, para que esa enfermedad sea cuidada, hay algún tipo de programa que se haga de manera internacional para educar en particular? ¿Cuál es el proceso que se hace desde las organizaciones de ayuda? Claro, todo eso parte de la OMS. Por lo que yo he visto, en las zonas más afectadas, por ejemplo, la dracunculiasis, que yo creo que os sonará, porque es ese, bueno, igual no suena por nombre, pero es, bueno, hay alguna imagen, si lo ponéis, es un gusano que parasita directamente y que a veces ves el gusano salir directamente por la piel, un gusano muy, 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 muy largo, ¿vale? No es como el resto de gusanos que siempre es más cortito. Entonces sale directamente por la piel, incluso a veces sale por el ojo, como muy, muy patente. Eso es una enfermedad olvidada. Los pacientes que lo tienen no consultan. Tú cuando caminas por allí ves carteles súper grandes de tienes esto, consulta, ven al médico, tiene tratamiento, tal. Esos programas parten de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? Y sí se ve y se llega. Pero sobre todo las enfermedades olvidadas, el problema es que no se notifican, porque son los propios pacientes los que no consultan. Entonces todo eso está infraestimado. Entonces poco programa puedes aportar si no se conoce hasta qué punto existe, ¿vale? ¿Se hace colaboración con las escuelas? Sí, 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 se hace. Lo que pasa es que, bueno, o sea, probablemente sea necesario más todavía, ¿vale? En estas enfermedades olvidadas. Sí. Trabajar en las escuelas allí es muy interesante también, porque yo creo que se puede ofrecer mucho allí. Yo en diciembre del año pasado tuve oportunidad de visitar una. Y bueno, se accede muy bien a los niños y es una población súper agradecida porque tienen ganas de aprenderlo todo y bueno, yo creo que con mucha paciencia sí que conocí a alguna profesora que de hecho yo creo que va a venir a daros alguna clasecilla y seguro que os pone fotos y os va a gustar porque yo creo que es de lo más interesante el trabajo en la escuela. Lo que se os ocurra, ¿eh? ¿Y en países como Etiopía, el respaldo no solo tiene material para eso, instalar los vehículos y todo eso, sino también los recursos humanos? ¿Es más de voluntariado, con iniciativas que generan todo eso que del propio país? Sí, te cuento. Etiopía es un país muy pobre, pero la capital claramente se ve su desarrollo, ¿vale? Sobre todo China es un país que ha invertido mucho allí. Se ha construido un ferrocarril que llega a Djibouti. Etiopía no tiene salida al mar, ¿vale? Entonces su salida al mar es a través de Djibouti, que es un país muy pequeñito en el Cuerno de África que está entre Somalia y Eritrea, ¿vale? Todas esas fronteras en general son delicadas, ¿vale? Entonces quiero decir que Etiopía no tiene una salida fácil hacia ninguno de esos dos países, está en conflicto relativamente en esas fronteras, pero a través de Djibouti sí. Entonces, es una salida al mar, eso es una señal de, bueno, aporta riqueza, claro, ¿vale? Tener puerto marítimo ayuda. Entonces, en Addis Abeba ves riqueza, que se haya construido ese ferrocarril, incluso una autovía, parte de China, ¿vale? Ahí hay unos apoyos económicos importantes. ¿Qué pasa en el resto? El resto es donde no ves evolución, ¿vale? Y esto te lo digo porque llevo yendo 5 o 6 años, Y en Addis Abeba ves un cambio real, donde probablemente todavía existe seguro asimetría entre clases sociales,
pero bueno, evoluciona. El resto del país no, no. Entonces, en Addis Abeba hay hospitales bien dotados, ¿vale? Y hay médicos bien formados, ¿vale? Varios. En el resto de centros, son zonas rurales remotas, de acceso muy difícil. Para que te hagas una idea, desde Addis Abeba hasta el Hospital de Gambo son 225 kilómetros, se tarda una media de 6-7 horas, ¿vale? Por carretera, hasta el pueblo que está más cercano, que es Arsinegele. Eso está a 18 kilómetros de Gambo. Llegas en una pista forestal y solo de Negele a Gambo es una hora de transporte, 18 kilómetros, ¿eh? ¿Qué pasa? Nadie quiere trabajar allí. O sea, ningún local, ningún médico local quiere trabajar allí. Hay dos médicos que están trabajando allí. Uno es eritreo, que es este Abraham, el pediatra, que os he puesto la foto con el niño en brazos, y otra es la doctora Seble. Son etíopes. Sus familias viven en otras dos ciudades distintas a las cuales tardan 4 o 5 horas en llegar. Entonces, no hay médicos locales que quieran trabajar allí, y se entiende. ¿Cuál es la manera de dos médicos para un hospital que tiene un área sanitaria muy considerable? Estas dos personas están allí porque se les paga bien, ¿vale? Es un hospital que, bueno, que depende de una orden religiosa, como casi todos los hospitales de zonas rurales en África, que siempre dependen de entidades casi siempre católicas, y se les paga bien, ¿vale? Se les paga a nivel prácticamente europeo, para hacernos una idea, unos 2.000 euros al mes, que allí es mucho dinero, ¿vale? Hay una cirujana que creo que se ha ido, ¿vale? El resto depende mucho de voluntariado, ¿sí? Hay mucha cooperación y muchos médicos y muchos profesores y trabajadores sociales. De hecho, había una chica que hizo todo el trabajo de fisioterapia, lo hizo ella, del tratamiento de la podoconiosis. Estuvo ella más de un año allí trabajando y muy bien, o sea, que daba gusto verla. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan los voluntarios, españoles, italianos, holandeses, vienen de todo el mundo, y americanos, vienen profesores para enseñar inglés, chicos jóvenes, con ganas y con entusiasmo, los médicos de Etiopía se van y aprovechan para ver a sus familias, porque si no, en todo el año es que no les pueden ver. Entonces, las condiciones que puedan favorecer que se fomente el trabajo local no es tan fácil en cuanto a la medicina. Luego hay muchas de las personas que trabajan en el hospital son pues chicos jóvenes del pueblo que desde la misión esta católica les conocen y conocen a sus familias y tal y cual, a lo mejor eran jardineros o trabajan en la limpieza y se les empieza a instruir un poco en labores de salud básicas, tipo pues a limpiar heridas o a acompañar a los pacientes al médico o a facilitar pues que empiecen a caminar, y poco a poco se les va instruyendo en labores sencillas, ¿vale? Entonces, una persona que no tiene formación pues poco a poco se empieza a introducir en ese mundo y luego poco a poco termina haciendo labores de asistente médico. Entonces, incluso pueden prescribir alguna cosa y demás, ¿vale? Y de eso sí que hay mucha población local involucrada y trabajan muchos allí, trabajan bien. Dime. Sí. Antes has dicho que Perú no estaba aprendiendo mal, pero yo he estado en Perú y me has dicho que la verdad es que deja bastante que desear porque, o sea, básicamente necesitas o tienes dinero o no te van a un acceso, vamos. O sea, entonces, ¿cómo viste tú la accesibilidad? ¿En qué parte estuviste? Estuve en la región de Huamanga y en Lima también estuve. Claro, es que probablemente cambie mucho porque, claro, es un país muy grande. En la zona de Iquitos, mucha población se quejaba de lo mismo, y probablemente sea verdad, ¿eh? O sea, lo comparto totalmente. Ahora, viendo un poco similitudes, pues claro, ves entre, o sea, bueno, si comparas, claro, que al final es inevitable, no se debería comparar, te doy la razón, pero bueno, es verdad que probablemente a lo mejor el sistema sanitario no es del todo justo, pero por lo que yo vi, desde luego en Iquitos, en lo que es la ciudad, estaba razonablemente bien organizado, ¿vale? Y los sistemas de control de vectores y demás sí que se organizaban salidas a zonas desfavorecidas y se daba tratamiento incluso también gratuito frente a algunas infecciones. Probablemente lo que dices es completamente cierto, ¿eh? Sí, sí. Por evitar ese contacto y eso, ¿tuviste algún problema en esa región?
Pues yo personalmente no lo vi, pero sí que sí que tengo conocimiento a través de gente cercana que sí que lo ha hecho, que presenció cómo grupos de salida de trabajo del propio hospital organizaban esas salidas a las zonas más pobres, más desfavorecidas, en medio de la selva, ¿vale? En la selva y a orillas del río, donde pues hay mucha transmisión del chagas y de, bueno, lo que os decía, del parásito este que necesita ese vector, que es como una cucaracha, parecido, y luego todo el zika, chikungunya y dengue, se hace mucho control de los insectos, ¿vale? Y eso, mi sensación, desde luego, y eso sí que lo vi, porque lo vi cerca de la ciudad, es que está muy bien organizado, muy bien. Y probablemente las comunidades indígenas, es verdad que no se dejan ayudar con tanta facilidad, pero probablemente las personas que sí que se están desplazando saben cómo abordarlas, ¿vale? Porque sí que se ha visto una reducción marcada, ¿eh?, en la transmisión de malaria, en la transmisión de dengue, ¿vale? Y de vez en cuando sí que hay brotes epidémicos porque es prácticamente inevitable, pero parece que no va tan a más como podría ir. ¿Alguna cosilla más? ¿No queréis preguntar más? Normal. Gracias. Gracias.